Chile. Una larga y angosta faja de tierra. Ecosistemas delicados y frágiles. Especies amenazadas y fascinantes. Biodiversidad única. Desde el mar al altiplano, norte a sur, un país privilegiado, donde la naturaleza encontró refugio para muchas formas de vida. Desde cada rincón natural de Chile, esfuerzos, pasiones y esperanzas de diferentes héroes anónimos enfrentan día a día el desafío de proteger esta tierra salvaje. Los recursos pueden a veces ser limitados, pero las ganas y el amor por cuidar esta tierra son siempre más fuertes que cualquier cosa. La conservación de estos paraísos es una tarea compleja. Hay que observar y monitorear estas enormes extensiones de territorio. ¿Es esto posible? Nuestro trabajo es la conservación de las especies que se encuentran dentro de las áreas protegidas. Y durante el patrullaje, donde tú encuentras especies exóticas invasoras, encuentras otro tipo de novedades, sabes lo que está ocurriendo, conoces tu lugar de trabajo, y esa es una de las acciones principales que nosotros realizamos, patrullar nuestro territorio. Siempre ha existido el patrullaje, pero las cámaras trampa han dado esa posibilidad de ver otras cosas que antes no se podían ver. Y a través del movimiento, la cámara se activa y le toma una foto. Nosotros decimos que una cámara trampa es un guardaparque, ¿cierto?, parado de punto fijo 24 horas, los 7 días a la semana en el territorio. El sistema fotomonitoreo es una tecnología de un conjunto de herramientas súper importante que ayudan al mejoramiento de la gestión de conservación de los parques nacionales. Permiten complementar el rango de superficie de avistamiento que a lo mejor dos guardaparques en un área protegida de 100.000 hectáreas no serían capaces de hacer en 20 años, porque no podemos estar en todos lados. La cámara trampa nos permite ver lo que nosotros no podemos ver. Muchas veces la cámara va a estar ahí 24 horas observando lo que pasa y nosotros pasamos de repente por un lugar 10 minutos, observamos lo que vemos. Seguimos avanzando y muchas veces no vemos lo que una cámara podría mostrarte. Hay cámaras que desde el camino más accesible, por decirlo, están como a 2 kilómetros. Entonces, si ves como la dimensión o el tamaño de la reserva y los puntos donde están instaladas las cámaras, prácticamente cubrimos toda la reserva. Ya caminaba por hartos lugares malos. Casi que es malo. Este sector de aquí de Granizo es lo que completamos hace 2 semanas y la semana pasada estuvimos en esta grilla y en esta de acá, que fueron las últimas que instalamos. Y Miguel instaló esa con César, ¿no? Y Fernando también, con Fernando. En las que instalamos ahora, habían algunos árboles caídos y nos vimos obligados a movernos un poquito del punto antiguo. Llevar a la aplicación lo que se planifica, lo que queda muy bonito en la cartografía,
en los informes, en el papel, llevarlo a la práctica es un tremendo desafío. Aquí cada uno de los colegas guardaparques ha aportado su granito de arena para poder llevar esto adelante. El trabajo en equipo es fundamental. Es totalmente distinto. ¿Es el mínimo que tiene? El primer piloto se hizo acá en el Parque Nacional de la Campana, a nivel nacional. Pues esta fue la primera unidad donde se hizo el ejercicio. Y esto fue el año 2016. Se establecen grillas, ¿no es cierto?, de trabajo. Son 60 puntos en toda la superficie del parque. Hay 60 puntos donde nosotros debemos ir a instalar. Entonces tuvimos que aprender a manejar GPS, a mezclar esa experiencia de cómo llegar a esos lugares, apoyado por los aparatos tecnológicos. Y que si bien el GPS a uno le indica que el punto es hacia allá, no es lo mismo atravesar directamente entre medio de la vegetación, las espinas, los cactus, qué sé yo, ¿no?, donde no hay sendero, a que un colega te diga, mira, ¿sabes qué? Es más fácil darse la vuelta por acá, pero vamos a llegar allá. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Vamos a los pueblos? Y en este ensayo de error nos topamos con sorpresas tan agradables como el primer registro de gato Colo-Colo en el Parque Nacional después de 50 años de existencia. Este trabajo viene a agregar certeza respecto de que estas especies están efectivamente en el territorio. A pesar de que alguna especie, algún objeto de conservación no lo veamos, están ahí. ¿Cómo les transmitimos a la comunidad lo importante que es conservar todo este espacio por ellos? Ellos no pueden salir a protestar y decir, oye, no construyan más casas cerca de la naturaleza o en medio de la naturaleza porque es nuestro hábitat y ya no tenemos dónde vivir. No se trata solamente de los guardaparques o de la institución que tiene que hacerse responsable de la conservación de estas especies. Necesitamos convocar, necesitamos transmitir información para que entre todos veamos cuál es la mejor solución. Negativo. Cuando se desocupen, me avisan. Ya, R4. ¿La pongo si querés? ¿Ya? ¿Esta cámara dónde está? Puedo saber, estaba en esta. El sector te puedo decir más o menos. Pero está por acá arriba. Ya. Está por este sector, que es un sector alto. Tendré que ver el código de la grilla. Revisemos una cámara de esa. Ya. Revisemos un... No, pero... Mira, vamos a revisar al azar. Cuando ya tenemos el total de registros, ahí comenzamos la clasificación de esas imágenes, que es básicamente poner en carpetas todas las imágenes que vamos encontrando clasificadas. Estas son puras fotos nuevas, que no hemos visto otro día. Mira, esa es una yaca. Sí. No es un roedor, ¿viste? O sea, el tiro aquí es distinta. Sí. Nos dan dos indicadores. Uno que es de abundancia, donde sale, por ejemplo, tantos zorros se encontraron, tantos pumas se encontraron. Y también da un dato de porcentaje de ocupación. Entonces, es como en el territorio saber más o menos dónde se concentran los distintos animales, la dinámica que tienen ellos, entender la ecología o cómo se está moviendo el sistema completo. Cuando uno revisa las cámaras, claro, uno anda buscando el objetivo que es carnívoro, como el puma, como el zorro pulpeo, el gato colo-colo, quiques también, pero empieza a ver amenazas. Ya, yo tengo aquí un adaptador de... Muchas veces en el camino sale un zorro y después a la media hora puede pasar una jauría de perros. Y eso es preocupante. Es difícil establecer como un control. No podemos nosotros controlar perros porque hay una ley que no nos permite eso. El perro pasa de día, el perro de noche generalmente son como jaulías. Ahí hay un vacío legal donde las áreas protegidas no podemos actuar nosotros, no puede actuar el SAD. Estamos atados de mano en ese caso. Es un problema para nosotros. No.
Cuando tú ves un perro persiguiendo un guanaco, cuando logras que ese, identificar a ese perro y saber que ese perro tiene un dueño o que ese perro viene de tal lugar, y después tú capturas el perro y lo logras llevar al canil, el argumento principal que tenemos nosotros para hacer esas acciones hoy en día están en las imágenes que toman las cámaras trampa, que nos permiten, ¿cierto?, y nos facilitan explicar el porqué de las acciones de control de amenazas que tomamos en el territorio. Desde el año 2019 divisamos en nuestras cámaras trampa un jabalí. El problema ya de ese jabalí, ya pasaron 2 años y son más o menos unos 30. ¿Cómo no se van a convencer de que esto es importante? De cuidar el medio ambiente es importante, porque mucha gente dice, oye, pero pobrecito, ellos no tienen la culpa de que los hayan metido acá, mira, pobrecito. Pero la especie que este se está comiendo tampoco tiene la culpa. Entonces, ¿quién vela por esa especie inocente, que sí es su territorio, que sí le pertenece? ¿Quién vela por eso? Las especies invasoras son una grave amenaza para animales nativos que no evolucionaron junto a ellos. El huemul es una especie animal extremadamente frágil y amenazada. El símbolo de nuestro escudo nacional está fuertemente amenazado por especies animales que incluso van más allá de perros que los cazan fácilmente. Entender estas dinámicas es muy, muy importante para dimensionar estrategias de conservación. Santiago y mandamos las fotografías a Santiago. Este mapa en sí me marca la distribución del huemul en todo el parque. Entre más amarillo esté, la abundancia es más alta. A ver, según los resultados de las cámaras, los huemules por sí están más orientados a la zona norte. El año pasado fueron 34 huemules que se detectó la cámara, más un monitoreo de carretera, que fueron 49, que dio como un número mínimo, más los avistamientos directos, y ahí sacamos el número mínimo, que son 110. Acá a este lado me trae un gráfico y me dice que en un 33% de las cámaras salieron vacas y en un 31% salieron huemules. Eso me dice que hay más vacas dentro del parque que huemules. Te puedo decir que es más probable que te encuentres con una vaca que con un huemule. Esta es la zona que están ocupando las vacas en el parque. Zona de más frecuencia es en la zona sur. Ahora, si tú te fijas, la cantidad de huemules se centra hacia el centro del parque. Y las vacas igual están más asociadas a la zona norte. Entonces ahí tenemos un dato que la transmisión de enfermedades entre especies, traslocación de hábitat. Monitoreo, estrategia, esfuerzo y perseverancia. Nada ayuda cuando las amenazas son múltiples. Cambio climático, incendios descontrolados, especies invasoras que devastan especies nativas o incluso algunos animales introducidos que exterminan ecosistemas enteros, afectando formas de vida a todo nivel en el mundo de flora, fauna y funga. Cuatro ojos, yo creo. Todavía no se ve, pero son los que están acá. Qué bonita. Mira, ponte más acá. Toda esta información permite planificar. Yo creo que a largo plazo, finalmente. Es un proceso de aprendizaje continuo para que esos programas de monitoreo se mantengan constantes en el tiempo, idealmente para que en cada área protegida que tenga administración efectiva en todo el territorio, tenga un sistema de fotomonitoreo. Mientras más guardaparques aprendan y desarrollen esto, por supuesto que vamos a tener más datos, mejor información, para ojalá llegar en algún momento a tomar esas decisiones que puedan aportar a su conservación. Ojalá la sociedad
en su totalidad entienda que si nosotros nos preocupamos de las otras especies, no estamos preocupando de nosotros mismos. La naturaleza en realidad es lo más importante. Como que se deja de lado siempre, como que es lo último que se considera y en realidad es lo más importante, lo único que tenemos. Al final tú no puedes amar ni respetar lo que no conoces. ¿Cómo? La naturaleza, uno la observa y la observa en las cámaras trampa, lo que nos han enseñado que es como que compite, pero yo siento que no compite, o sea, comparte todo el tiempo, comparte los espacios, así que eso también lo vivamos nosotros como seres humanos. El nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP, será la principal herramienta para asegurar la conservación de la biodiversidad de Chile en un contexto global de crisis climática y de biodiversidad. En él desembocará la experiencia de los profesionales y guardaparques de CONAF, que por más de 40 años han gestionado nuestras áreas protegidas con un nivel de compromiso y pasión que queda plasmado en la plataforma online de fotomonitoreo. Esta representa el corazón de nuestros guardaparques, que esperan seguir aportando a la gestión de áreas protegidas en el marco del SBAP para asegurar la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. Este es nuestro legado para el planeta.